Je m'appelle Claire Marie, je suis née le 8 décembre, le jour de l'Immaculée Conception. Et je vis à Lourdes depuis 7 ans. Je témoigne auprès de 120 jeunes dans les grands lycées et en grand collège jusqu'au maternel pour les petits-enfants. Me llamo Enrique Alarcón García, soy de España y pertenezco a la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, que cariñosamente llamamos Frater. Me llamo Giulia, ho 35 anni e abito a Tor de Cenci, in un quartiere periferico di Roma, e sono laureata in filosofia dal 2020. My name is Justin Glynn. I am a Jesuit, a New Zealander, and a member of the Australian province of the Jesuits. I have been legally blind since birth. I am work as a lawyer, canon lawyer, as well as doing pastoral work as a priest and as a lecturer of seminarians and as a writer. Mi nombre es Luz Elena y mi signo es Luz Elena. Represento a la DCYIA y también a la Pastoral de Sordos de México. Las personas con discapacidad participan de muchas maneras en la vida de la Iglesia. Están implicadas en las parroquias, están implicadas a través de organizaciones, a través de movimientos. También se implican en la tarea sencilla, pequeña. Y Monseñor Marcaillé me ha dado dos misiones, la prière y la evangelización. I think on the practical level, the church can also be more inclusive, welcoming, take practical steps by which everybody is made to feel welcome. Algunos padres no aceptan la participación en los sacramentos. Discriminación para mí significa hacer inferior a un ser humano. Es no considerarlo persona. Discriminar es separar de la humanidad. Discriminare in generale significa mettere da parte, escludere dal tutto. La exclusión significa, por ejemplo, cuando nos separan en grupos y que hay grupos separados que nos humillan con fuerza. J'aurais pu être abandonnée à la naissance, j'aurais pu être avortée à l'avortement. En la pandemia, las personas con gran discapacidad, al igual que los ancianos, hemos sido relegados y muchas personas han muerto en los servicios previos en las urgencias y se les ha negado la asistencia porque había una discriminación porque a la persona se le concedía menos valor. La Iglesia tiene un largo camino para facilitar la inclusión. Es muy importante, necesitamos y es urgente la inclusión. Que la Iglesia abra su pensamiento para todos, es importante. La Iglesia también tiene que hacer posible la corresponsabilidad. Es decir, no basta con que estemos en el templo, no basta con que participemos en los sacramentos las personas con discapacidad. Tenemos que ir más allá. Aquello que solemos decir nosotros de nada para nosotros, sin nosotros. Se prendessimo consapevolezza che tutti hanno dei limiti, ci aiuterebbe a sentirci anche meno impotenti, meno inutili, anche la Chiesa sarebbe più accogliente. It is a beautiful process. I think just to say that this is a process, it begins now but it does not end now. This is a process where we walk together and the more people learn about it, the better.